muchas, muchas. Hace poco estaba en el aeropuerto y se me acerca un muchacho, 23 años. Memo, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo, no. Yo soy el paisita que estuvo contigo en el programa. De una vez lo relacioné y dije, claro, un niño que había estado conmigo cuando tenía 4 años, ay, que fue el que no. Me dijo, yo le dije, ¿qué es lo más feo que te ha pasado? Y me dijo, cuando me hicieron la liposucción en el pipí. Y yo me quedé como, perdón, como, ¿te hicieron la liposucción? ¿Cómo es la liposucción? Sí, eso que le cortan a uno un cuerito, así le dije, circuncisión, ay, circuncisión. No, pues, sí. Oye, Memo, dice Alfred Hitchcock que trabajar con niños y con animales es lo más difícil. ¿A ti también te ha pasado que los niños son más difíciles los animales? ¿Has trabajado con animales? Sí, claro, claro. Me casé 2 veces, entonces sí, he trabajado. No, mentira, no, mentira, mentira, mentira. No, he trabajado con animales. Tengo animales en la casa. Hámster. No he podido amaestrar un hámster, traté de amaestrar un hámster es lo más desordenado. No. Pero los niños siempre dicen la verdad. Sí. Y los niños vienen sin instrucciones al respaldo. O sea, a uno le dan un bebé y uno tiene que comenzar a descubrir todo lo que tiene. De hecho, pues un niño nace y los papás queremos que comience a caminar y hablar. Y el niño comienza a caminar y hablar y ¿qué le decimos? Siéntese y quédese callado, porque ya comienza a molestar. Y el niño se convierte en una esponja, absorbe, absorbe. Y cuando uno le pregunta algo, él saca sus propias conclusiones, como por ejemplo, la niña que me dijo, y la gente cuando se quiere, se dan beso en el cachete. Ay, pero si se quiere más, se dan beso en la boca. Ajá. Bien, bien. Y si se quiere más, se dan besos en el pipí. ¿Qué? Entonces, ¿te dieron eso al aire? Sí, entonces tocó cortar, corten, ¿qué pasa? Entonces la mamá, no, qué pena, es que ella tiene una hermana de 22 años y la hermana se va a casar, pero la hermana se va a casar, se va. Y lo que pasa es que un día la niña salió a las 9 de la noche a la nevera a coger agua y estaba la hermana ahí con el novio demostrándole cuánto lo quería. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Cuando le preguntó, mami, ¿qué es que...? Entonces la mamá le dijo, no, es que ellos se quieren mucho, para ella... ¡Ah, es verdad, el gran amor! El gran amor para ella, o sea, pero la niña lo dijo de la forma más... Qué lástima poética. Que perdamos natural. Esa sensibilidad de los niños, ¿no? La inocencia. La pongámosle dulce a esto, porque sí. Postre que te guste, Memo. Postre, a mí me gusta. No, yo cocino mucho. Sí, tú cocinas. Tengo uno de mis hijos está estudiando gastronomía. ¿Qué me gusta de postre? ¿Postre nacional o internacional? Vamos a tirar la casa por la ventana, Mónica. Internacional. Venga. Internacional. Brevas con arequipe. Eso es de Boyacá. Breva con Arequipe. Eso es de Boyacá, la breva con Arequipe. Pero eso es lo máximo. Perdón, una breva con Arequipe. Es de las cosas que uno pues, se emociona porque le pueden dar a uno un shock diabético. Uh-huh. Entonces me parece bien. No, pero postre internacional que me guste, yo creo que me gusta muchísimo los caramelos Kraft que traen de Venezuela. Es un postre internacional. No, ¿sabes qué? Un flan es el postre universal. Perdón, y es el mata. Es el mío, es el mío, ¿sí? Es el mío. Mi mamá me hacía... Porque... Este tenemos preparado con muchísimo amor. Fíjate qué color. No, el color. No, queremos perfecto. Que te lo comas en directo. Mira eso. No, no, perfecto. No, no. ¿No te apetece un poco de azúcar? Total, no, no, total. Mira, hay otro personaje que estoy haciendo en radio que se llama Alfredo. Ah. Estamos en Tropicana. Alfredo es un personaje que, ¿cómo te digo? Es muy rico, es muy rico. Esta dieta, el español Miguel. Está bueno. ¿El español? Está bueno, está bueno. Bueno, el español. Buenísimo. Ya sé, y aguanta su taponazo. No. ¿Te gustan los huevos? Revueltos, así. Así, que te hagan así los huevos. Tortilla española. Sí. La tortilla española, correcto. Oye, Memito. Sí, muy chévere. Saludo para la gente de Tropicana. Oye, para Tata, para Vicente, para días, Junior, ¿no? Para todos. No te me des peluques, Memo, que tenemos gente que te quiere muchísimo. Mira ahí. No me líes. Ahí, fíjate la gente. ¿Quién bueno, es? Normalmente no tiene como la oportunidad, más que todo cuando uno es hijo, de agradecerle a los papás de la forma adecuada. Así que pues voy a aprovechar este pequeño mensajito para mi papá y decirle que muchas gracias por todo, te quiero agradecer por todo lo que nos has dado a mi hermano, a mí, por el apoyo incondicional, por ese cariño, por esa alcahueteadera que nos has dado de vez en cuando y realmente pues me hace muy feliz ser parte, ser un Orozco, ser parte de la familia y saber que te tengo a ti para cualquier cosa. Gracias papi, te amo. Papá, esto va con mucho cariño para ti. ¡Oh, qué bien! Me enseñaste a cantar, me enseñaste a caminar,
de tu mano me guiaste, me llevaste. Para no llorar. Gracias te doy. No, me muero. ¡Qué belleza! Hermoso. No, ese modelo, ahí sí, de actores. No, mis hijos y son están gigantes. Son espectaculares. Uno mío 1.85, uno mío 1.78, no. Yo mío 1.68. ¿Y entonces? Salieron al papá. Yo creo, no, pero que los amo. Qué bellos. Memo, ¿por qué tú criaste a tus hijos como hubieras querido que te criaran a ti? ¿Qué les diste? ¿Más libertad? ¿Fuiste más amigo de ellos? Lo que pasa es que con ellos fui... O soy como hermano, porque, pues, digamos que me acompañan, tienen los mismos gustos. Cada uno con su novia no ha querido casarse ninguno. Pues que están muy jóvenes. Son inteligentes, o sea, les enseñé los valores de la vida, las bases de la vida. No se casen. Mentiras, pero yo ahora tengo una nueva relación, tengo bebé de 2 años, cumple 2 años. Un poquito más de flan. Claro, sí. Muy 2 años, entonces uno... No, me vuelve todo. Memo, no te vas a ir con las manos vacías. Aparte del flan, tenemos regalitos. ¿Tú eres hincha de qué equipo, Memo? Barcelona. ¿Pero aquí en Colombia? Del Barcelona colombiano. ¿Una azulgrana? ¿Azulgrana? No, la tenemos. La verde. Pero esta es la cuando juegan de visitante. Ah, es verdad, es la nueva. Nocturno, cuando hay sin luz, muy rico. Esto me parece espectacular. Está divina, ¿no? De verdad. Y bueno, y entonces la invitación es para que todos vean. La única emisora que se escucha y se ve se llama Tropicana. Para que todos los días a las 5 de 5... Mira, para que la lleves temprano a la emisora. Claro, esto es lo máximo. Allá cabe tú, Junior, aquí, Tata. Abrazo para todos. 5 de la mañana, los espero con el mejor programa... del mundo, donde pueden contar chistecitos. ¿Sabes el chistecito de la iguana? No. Una iguana le dijo a la otra iguana, somos iguaniticas. ¡Bravísimo para Memo Orozco! ¡Enorme! ¡Bravísimo! ¡Cuatro con la cobija!